Aquí hay una parte que dice: los cuatro votos del dharma del tathagata, la enseñanza del Buda, est ¿estas son comunes con todas o se no. comparten con todas? ¿Y qué es la pregunta?

entonces sí, sí. dice, aunque esos cuatro sellos del dharma las todas coinciden, utilizan los mismos términos, aunque coinciden, aunque, las, aunque lo aceptan, cuando ah. se habla cuando, dentro de esos cuatro sellos, cuando se dice, todos los fenómenos, están vacíos de identidad, ahí ya, aunque están aceptando lo mismo, aunque le llaman exactamente igual, la, a la hora de identificar qué es esa identidad, ya hay una diferencia. Mm -hmm. ¿Sí?

ausencia de identidad de todos los fenómenos, ahí a la hora de, de, de identificar o de explicar qué es esa ausencia de identidad, ya vemos diferencias. Y dice, los oyentes, cuando hablan de la identidad del fenómeno, esa identidad que hay que cesar, a la cual hay que oponerse, no hablan aunque se dice todos los fenómenos pero los oyentes no están hablando no hacen una presentación una explicación de la ausencia de identidad de fenómeno fenómeno como tal. ¿Qué es el fenómeno? Bueno, no y cuando aquí estamos diciendo la exposición de los oyentes, se está refiriendo a las escuelas filosóficas de la Vajbáshika y la Sautántrica, es? que no mencionan una ausencia de identidad de fenómeno. <laughs> Por lo tanto, para ellos, para estas dos escuelas que aquí la están mencionando como de oyentes, estas dos escuelas, cuando hablan de la ausencia de identidad, se refieren a y ellas aceptan la ausencia de identidad de persona. Uh -huh. y, en es, en, y más en específico, están diciendo cuando hablan de la ausencia de identidad de persona, se refieren a únicamente a que está vacío de existir uh, de manera autosustancial y sustancial es decir cuando dicen la ausencia de identidad de personas se refieren únicamente a que no e, a que sustancialmente y autosuficientemente no existe pero esta, sí, sí. es como tal cual se está explicando <coughs> en el texto. Pero aquí hay que matizar algo más. Mm -hmm. Hay que ir un poco más profundo. Mm -hmm. Y por eso le voy a preguntar a José. Mm -hmm. Todas las escuelas básicas, ellas uh, aceptan que Está vacío de existencia autosuficiente y sustancial? Las, las básicas, mm, que mm. habían tres o cuatro. ¿no? Sí. Se llama Y en las Son diez, exacto. A veces son 18, a veces son tres, como las mencionado, a veces se clasifican en cuatro, da igual. Todas las escuelas que ¿Todas las diferentes ramas de la básica ¿aceptan, lo, uh, aceptan esa ausencia de existencia sustancial y autosuficiente? Como lo pregunta, qué se le parece que quiera decir que no, mares, y <coughs> 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 ¿Qué lengüi yo samarésa? Mm. ¿De de mambuyo, tanchi, chena, chic? Yeah, yeah. ¿Qué lengüi yo samaré? Yeah, Nicol no, que no, dice. Chic no. qué, ah. ¿Qué lengüi yo maré. Ah. ¿Cuál? No sé. <laughs> ¿Te vi? ¿Te <laughs> Creo que hay una que se acepta como unitario.

Kaano <laughs> duur nrodh ngaas <laughs> ngaas <No. laughs> ngaad. Uuuu. 다 rii. Taa, ziramaa kangaay kaan ranjithiwe zayasu zayu tungpa khiyalingi ya maa riz. Naa. Naa maa we tewaa taa kaxaajikii taa mewaa saa dhi dhaaji rawaansi dhi taa mewaa taa dhutuwaa tungpa dhimishio diin joa thugui ya maa riz. Taa bhaji diinaa zinaa taa dhaatu sunthoshaa dii

caracteriza porque hablen de la ausencia de existencia autosuficiente y sustancial. Por eso dice, esta explicación en la cual hablan de las escuelas inferiores que están hablando de que está vacío de existencia sustancial y autosuficiente no es precisa esta información, porque... No todas las escuelas básicas están hablando de esto, de la, de la ausencia de existencia sustancial y autosuficiente, no todas de ellas, por eso no es exacto. Sin embargo, si se expusiera de la siguiente manera, es decir, que no, afirman que no existe o que está vacío de existencia unitaria, independiente y autosuficiente, eso sí sería más correcto. Porque no, de hecho, no solo la escuela básica es la que afirma, que afirma que no hay una existencia unitaria, independiente y autosuficiente. De hecho, todas las escuelas, todos los postulados budistas afirman exactamente lo mismo, que no hay una existencia eh, eh, unitaria, per, eh, independiente.

entonces cuando hablamos de los cuatro sellos que son todo lo que es contaminado es sufrimiento el, la, cuando se dice el, el primero es perdón primero es in, imperma, todos los fenómenos compuestos son impermanentes todos los fenómenos contaminados son sufrimientos la, la, <laughs> Sí, sí, sí. Ah, oh, no, no. Otra sí. vez. Los cuatro sellos son... El primero es, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. El segundo, no, Tungham. Ah, no dije, Sí, la la, la, sí. La todos la. los Roger. fenómenos... Estaba bien, ¿verdad? Todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. El segundo, la ausencia de identidad. Y el tercero, sí, Toñirba. La vacuidad. La claro. Vale el cuarto, perdón, el cuarto es la vacuidad. Ahora, todos coinciden en lo mismo. Uno oh, va tú ni no, mare mare, dile, ya me lié con estoy liando con los con los del sufrimiento. Dame, o tú tú da. Dame. Tú tienes el yo No, 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 dame va. Sí, grande truth. Vale, lo repito. Cuatro sellos. El primero, todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Segundo, todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Tercero, mm, eh, la ausencia de identidad. Y el cuarto es... Mm, ¿Déjame acordarme? El Nirvana espacio sí, Nirvana Spas. Cuando hablan de que toda la ausencia de identidad, que son los cuatro sellos que aceptan todas las escuelas filosóficas, cuando hablan del, del sello de ausencia de identidad, se refieren precisamente a que, no es, esa identidad no existe unitaria, permanente e independiente. Ay, me les di la respuesta. Dice, sí, les, iba les iba a preguntar, pero como, como todo me lo empezó a decir de memoria. Uh -huh hotel vale entonces como todas las en conclusión como todas las escuelas filosóficas aceptan estos cuatro sellos entonces tienen que coincidir en el punto de ausencia de identidad y la ausencia de identidad que todas las cuatro escuelas están aceptando es que no existe esa identidad no existe unitaria permanente independiente

de la exposición de la escuela de Solamente, que es la Chitamatra, de los grandes filósofos que exponen esta escuela, eh, lo que ellos están afirmando es ausencia de identidad de persona y ausencia de identidad de fenómeno. Ellos afirman las dos. ¿Sí? 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 cuando hablamos cuando se habla de la ausencia de identidad de persona es de la misma manera que se explicó anteriormente en el sistema de los oyentes ¿Sí? algo que sí nos que tiene que quedar muy claro ahora que estamos viendo la escuela Chitamatra la escuela Chitamatra cuando, cuando, cuando hablan de la ausencia de identidad únicamente ausencia de identidad están hablando de que no existe unitaria, permanente, ni independientemente. Pero cuando ya habla de la ausencia de identidad de persona, se refiere a que no existe de manera autosuficiente y sustancial. ¿Es

se refieren a que el fenómeno está vacío de, de, que está vacío de ser una, ident una entidad diferente, el objeto percibido y el, y el que está percibiendo. Con objeto percibido se refiere a todos los objetos que percibimos, que, que, que vemos. Y el que percibe se refiere a la persona que está percibiendo el objeto. Pues tanto el objeto percibido como persona que percibe están vacíos de existir como entidad, entidades diferentes. Yes, um, no, so. Y eso es ausencia de identidad de fenómeno. Y cuando se afirma de que no existe por su propia entidad, es la exposición que da la escuela mayamica. Uh -huh. Y cuando hablamos de la escuela mayamica se refiere a sus dos ramas, la prasangika y la esbatántrica. Uh -huh. En la escuela zbatántrica, lo que ellos afirman como ausencia de identidad, que es lo que ellos están um, sosteniendo, ¿Lazo? Dame, chepe, dom, kiton, dame, ni, mm. oh, ni si, ni de la. Ellas, esta escuela es batántrica, lo que afirma como ausencia de identidad también son dos. Dos, es decir, ausencia de identidad de la persona y como vimos en el punto anterior, ausencia de identidad de fenómeno. Y cuando habla de la ausencia de identidad de persona, la explicación... Eh, es igual a la a lo que se mencionó en el punto anterior con la escuela Chitamatra. ¿Sí? ¿Sí? bueno la escuela anterior y la anterior y dice cuando hablo, pero cuando se afirma cuando ellos afirman la ausencia de identidad de fenómeno que dicen lo ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?

제가 쓴 거예요. 어? 다 어. 알링엘 드레스가 그거. 어. 뭔지 트레지 투 유리브 온 시스. 트레지 투 유리브 아스도 드레스 맨도 스코르 겸나. 베드 콜로나지 코가르와. 어티 트레지 투 유리브. 투버리. 투버. 메코 고와마레 와다 스코르 겸. 다나시 먼저 룰루마르는 두두 심톤도 두두도 어 전주 Chayi chu yulebe onshie suge. Tshin chayi ma yin ge ge onshie ge. Nan yu ran zing <hatten> yu 나유 chewe onshie taansi. Na yu, uh, no. no, <Un> na 나유 ta na. Moba ran zing yu du chewe ba suge. Nan yu chewe ze, nan yu re, nama yu tō yāngi, kō shenbē yudé chū yō maré. Kō tēsānda tā, tōngmē nā yūli mā chū bē, wān shē kī, shā bē rānshīnda, rānzhēn shē jī shē bē sē, shē, pōngkō jē jē soba, chō kī tīngdō No no me deja pasar a tu tomador. No me, no me quíxebala. Naoa. Oye, nao, okay. Shakba. Mahimpe. Tonji duludeis. Oda que des yos nana anda randibedo. Choji, choji 노바메벨로 mebe lo. Noba mebe lo saadi, noba mebe sheva. Noba mebe sheva, oo. Noba mebe sheva saadi kandazia sikiri isi na, ooo, mi na onshei na, nanyur ranzila madruba. Toba yini shinyur ranzi madrubu jiku giri isi,

Es en relación a la, lo, lo que es esa percepción equivocada, esa percepción equivocada de lo, de lo efímero, esa percepción equivocada que, que surge y dice: es la conciencia de los sentidos que surge. Pero,

La, el, el objeto que se percibe por su, el objeto que se percibe por sí mismo es un, de una conciencia de los sentidos que no surge de lo equivocado cuando es es decir, cuando es, es una percepción equivocada de esa realidad. Y, es decir, la percepción más fácil dice, los objetos ap de, aparentes de, los, de las conciencias de los sentidos. Y el no equivocados. Y las el objeto que aprende a nivel conceptual el objeto de aprensión a nivel conceptual no equivocado eso cuando no es no es equivocado cuando no es una percepción equivocada tanto de, de objeto aparente como de los de la conciencia de los sentidos como el objeto aprendido de a nivel conceptual eso ese es su modo en el que, real, en que están existiendo, es el modo en que existen. Entonces, cuando hablamos de los agregados, de los constituyentes, de las fuentes, que son los fenómenos, y que estos, uh, estos no, no existen. Y esa ese es lo que ese es la identidad que se está, que se está cesando, que, que, por, que no existen, dice, no existen verdaderamente. Entonces, la conciencia que no es dañada, la conciencia que no es dañada por, por estas concepciones erróneas, ya sea de a través de la percepción, no son... Mayinpetun, no es, no es... La conciencia que no es dañada, no es verdad. Es, es, es más sencillo, es decir, cuando está, cuando está dañando a esa conciencia, porque es una percepción equivocada, esa es la identidad. Y eso es lo que se está negando, eso es lo que no existe.

Uh -huh. sí. Es decir, cuando, cuando estamos hablando de algo que... es que usan un doble negativo, por eso es complicado, pero si estamos hablando de algo que está dañando a la conciencia, está afectando a la conciencia, eso, eso que está percibiendo, por, por percepción de eso, está dañando a la conciencia, eso es la identidad del fenómeno. Y eso es lo que no existe verdaderamente. Entonces, para ellos, la ausencia de identidad de fenómeno es aquello que no está dañando, afectando, a, por la percepción de ellos, no está dañando, afectando a la conciencia. Sí, claro, es que surge esa duda de cuando dice... nōme ki sheba kanda 노메 gaishila? nōme sheba saate, tōme sheba 신기 Kurāna nāho 멩게지 나나 mēna, mēngi jīna nā, nōba yōngi sheba resaari, tānda dīnta tsundrukudu. tōngā kāwa nāngi ki ōnshīti nōme sheba resa, Voy a empezar con lo más fácil que dice. Si por ejemplo volvemos al, al ejemplo, a la analogía de la concha blanca, de la caracola blanca. Si la caracola blanca, la conciencia que está percibiendo esa caracola lo percibe como una caracola blanca, entonces no está dañando, o si quieren la palabra, afectando a la conciencia. Pero si el que, el, el, lo que está percibiendo es una caracola de color amarillo, entonces sí se está afectando la conciencia. Y eso es lo que, claro, al estar afectando la, si la conciencia, uh -huh. estamos hablando de algo que, que no, que no existe. Y es una existe. Y eso es lo que ellos llaman no, no existe verdaderamente porque está dañando o afectando a la conciencia. Si no está afectando, esa percepción no está afectando a la conciencia. Entonces es correcto. Y aquí, en, no, este, no. en esta analogía, estamos utilizando lo que es un objeto aparente, es decir, un objeto que se percibe por una conciencia sensorial. Uh -huh. <coughs> pero también se puede llevar esto a cabo a nivel conceptual si a nivel conceptual uno tiene el concepto de una de un conejo con cuernos eso está eso no existe entonces eso está dañando al, o afectando a la conciencia a nivel conceptual su objeto sujeto de, 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 de comprensión está dañando a la conciencia. Pero si lo que está percibiendo o lo que es su objeto de comprensión a nivel conceptual es, por ejemplo, el sonido es impermanente, ahí no está afectando a conciencia. ¿Sí? ¿Sí? lo que afecta a conciencia para ellos es la, la identidad de objeto, ¿Sí? eh, de, la, de, la identidad de fenómeno. ¿Sí? Por lo tanto, dice, si no es, si estamos hablando de algo que no es, no afecciona conciencia, entonces ese sería el objeto a negar, porque esa es la identidad del fenómeno. Mm -hmm. sí, yo trato de meter el doble negativo, pero me cuesta trabajo meterlo. Lo que, lo que no es no afección de conciencia, mm -hmm. eso es identidad de fenómeno. Mm -hmm. okay. El doble negativo entonces es algo que está afectando a conciencia. Tal vez si lo pongo en los si les quito los negativos es mejor. Aquello que daña a conciencia o afecta a conciencia es identidad de fenómeno y ese es el objeto a negar. Mm. Pero es que en tibetano dice lo que no es que a, que no afecta a conciencia. Mm -hmm. Y eso, eso que está afectando a conciencia, eso es el, la identidad del objeto. Y esa identidad del objeto es lo que estamos, ese es nuestro objeto de negación. Eso es lo que estamos afirmando que no existe. cada

Sí. Entonces, ¿qué objeto? Eh, eh, pues esta alucinación daña a una conciencia que debería percibir algo correcto. Tanda de. imagino que va por ahí. No me sepa qué se doa. En el di. Sepa. No guidoa. No guidoa. No

yo Vale, a ver si lo pongo con otras palabras. Si le llamamos, es, dice no es muy complicado, es eh, una conciencia afectada y una conciencia que sin afectación, una conciencia sin afectación sería aquella que aprende del, aprende lo que aparece, lo que aparece ante ella del modo en que realmente aparecen se si aparecen de un modo y lo aprende del modo en el cual tal cual aparece es una conciencia sin afectación y una conciencia afectada es aquella que aprende el, eh, su objeto que no existe de la manera en que aparece si el objeto no existe como aparece y yo lo aprendo como realmente no, apare, no aparece, eso sería conciencia que es afectada. Y claro, como hablamos de conciencia, las conciencias las tenemos a nivel sensorial y a, a nivel conceptual. Por eso se habló del objeto aparente y del objeto de aprensión. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> <laughs> yo creo que no ha quedado claro. <laughs> no pasa nada lo repito <coughs> las veces que sea y yo buscaré palabras mejores uh -huh. voy a haceros una pregunta sonido si nosotros aprendemos o conocemos sonido como permanente diga da mi tapa tapa la pregunta es si nosotros aprendemos sonido como permanente eso sería una conciencia afectada o sin afectación no sí. entonces está hay una conciencia que ahí está afectada oh, entonces, si está aprendiendo, si una conciencia aprende que el sonido es impermanente, es una conciencia afectada o sin afectación. No me No, no Es esa. Y claro. Si recuerdan, cuando el objeto que aprende, si lo estás aprendiendo por la conciencia de los sentidos, eh, se le llama objeto aparente. Y si lo, eh, lo que se aprende es a nivel conceptual, se le llama objeto de, o a lo mejor tiene otro, nombre, objeto de aprensión o comprensión. Y por eso se utilizan diferentes términos, objeto aparente, objeto de aprensión. Pero quiere decir si es percibido de manera eh, con conciencia de los sentidos o a nivel conceptual. <laughs> Qué sí a Hasta se le fue la voz con la pregunta. Yo creo que no va a poder preguntar. Aunque, eh, cuando en hablábamos de, de percepción errónea y equivocada. Ah, sí. ¿A estamos hablando de percepción equivocada cuando estamos a mm -hmm. de, No me. No quise mm -hmm. uh, No quise más, no, quisepa, mm -hmm. no quise mm -hmm. No 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 No

Todas las conciencias erróneas estamos hablando de una conciencia uh, que es afectada. Sin embargo, cuando hablamos de conciencias equivocadas, hay conciencias equivocadas que son conciencias sin afectación y hay conciencias equivocadas que son conciencias uh, afectadas. Oh, that, Ah, y si os pongo un ejemplo... Uh -huh. Os voy a poner un ejemplo de cómo hay una conciencia equivocada, pero a pesar de ser una conciencia equivocada, es una conciencia sin afectación. Sería cuando se comprende conceptualmente la vacuidad. La comprensión conceptual de la vacuidad es una conciencia equivocada pero no está dañando a la conciencia, por eso es una conciencia sin afectación. Un ejemplo, porque yeah. Gessel acaba de decir que conciencia equivocada puede haber de dos tipos, una que afecta a una conciencia afectada o una conciencia no afectada. Y un ejemplo de conciencia equivocada que es conciencia sin afectación sería la comprensión conceptual de la vacuidad. Tú también tenías que hacer a tu otra pregunta, me parece Nicole. Pregunta no, John, John, Hace rato es? llevabas la mano levantada. Uh, era por una palabra que dijiste, pero yo creo que si sí. Dijiste eh, la cara blanca y Caracol. tú dijiste, creo, la conciencia no está dañada, pero, pero na, la percepción... Caracol. La percepción <laughs> es que tú dijiste, eh, ya, pero luego creo que la cambiaste. ¿Sí? La percepción Perdón. de la cara cola blanca. Uh -huh.

Uh -huh. a, a partir de este punto, que okay, esto es la explicación de la escuela uh -huh. svatantrica. Entonces ahí ya, ya terminamos con la explicación de la svatantrica. Ahora toca la exposición de la escuela que se sigue, que es la prasangika. Uh -huh. Entonces, como me están poniendo caras muy serias, entonces os recomiendo que ahora, mientras doy la transmisión oral, os relajéis, disfrutéis uh -huh. y así muy mejor porque, sí, porque ahora y, y nos va a dar una transmisión ahora porque hay una sección que habla sobre la, sobre la, la historia del tibet, de cómo va surgiendo de las diferentes postulados entonces es más bien historia así que lo va a leer majuwaan gojuu taani nime nime ji shaabaa laa nawe aunga shaabaa mahiinpe thunyi tu lu te thadakaa baya <biết> thunyi chui ji dame van zedoo aapu maruwaan ga shiki dame chivu majuu taani thadu chui ji rishi ji

嗯，我些个，他都就就就这些个油麦些毛蛋，有些子咱俺个讲老广人就的，嗯 <music>，滴大肠滴油这些些，加素的油，个嘛油那都不油，个别些些事情，这些个，统统的把顶住的这些些加素也不吃，滴咸菜也不吃这些毛，我些个统统的把咸菜买的，统统的把那锅啊他们就的，这些菜嘛咸菜些呢。

Tsa dhu shene gaja Kyabh PMH chudhát kaakbech togoba��릴게요 cuvalichabhe cuvalichabhe suwaya me shansay tang anak pungbu seceyi siy serveseng No disciple is Taantande Parjea Sheblashvika dhikkaê kruvalii siyynambuu si 다 superstar trips to currently Broko Ndχada одhigcoha xurnas. Se tegah alarms Uh -huh. Uh -huh. Y esta sección de lo que hemos estado explicando de las diferentes escuelas filosóficas es, eh, entraba dentro de cuando, cuando el objeto de negación está abarcando menos de lo que realmente es. Entonces, cuando está abarcando menos es cuando, de hecho, las diferentes escuelas filosóficas no llegan a abarcar la totalidad del objeto de negación, se quedan cortos en relación a lo que es el, el objeto a negar.

<laughs> lo que sí tiene que quedar bueno las diferentes las otras escuelas filosóficas lo, lo que están postulando no es que sea um, no que, no es que no estén abarcando algo del objeto de negación sí abarcan algo del objeto de negación sí están negando algo de la realidad pero con esa esta afirmación que hacen lo que postulan no es suficiente para lograr a, abarcar todo lo que es la vacuidad y llegar a, a la comprensión total o no sé si total, pero completa de la realidad, es decir, para llegar a la vacuidad. Se quedan cortas. Por eso se le dice lo que abarca el, el objeto de negación que abarca menos de lo que realmente es. Y el otro el otro que habíamos visto es cuando el objeto de negación es exagerado, abarca más de lo que realmente es. Y es decir, abarca más que decir que ya se pasa de los límites. Ya lo, el objeto que está negando es todo, todo lo que existe. Y eso es caerse en otro extremo. Eso tampoco nos, nos lleva a la comprensión de la realidad. Mm -hmm. Por lo menos que estas mm -hmm. dos partes, de, el que abarca poco y el que abarca demasiado. Y claro, tanto ese objeto de negación tan que abarca poco, como el que abarca más de lo que es, ninguno de los dos nos va a llevar a liberarnos del samsara. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la visión que nos lleva a liberarnos del samsara? Bueno, eh, de poner ranki lula madre que le masuje tarde. Entonces, el vale, no, oh, cual le trovela la salsa. Cansa tambombo sola ranki jeniki tuba. Vale. Entonces, lo que nos va a liberar del samsara es eh, la la persona, los agregados y demás. Como nosotros los uh, aprendemos o nos aferramos a una existencia, pensar, pensamos que existen por sus propias características, la persona, los agregados, todo ello, nosotros los estamos aprendiendo como si se es establecieran o existieran por sus propias características. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y mientras nosotros estamos percibiéndolo, como mientras nosotros ese objeto lo seguimos percibiendo como si existiera por, establecido por sus propias características, entonces no nos podemos liberar del samsara. Y como dice en el texto en el texto de la guirnalda preciosa que dice la existencia cíclica, los agregados y demás, mientras nosotros nos sigamos aferrando a, una, a que existen, mientras nosotros nos aferramos a los agregados, entonces nos seguiremos aferrando al yo. Y nos, si nos aferramos al yo, entonces nos empezamos a aferrar. Y eso nos lleva a estar dando vueltas, una, a seguir, a seguir naciendo y renaciendo otra vez es decir, a seguir dando vueltas dentro del samsara mientras sigas aferramiento a los agregados y que eso nos lleva a aferrarnos a, a un yo, eso nos llevará a seguir existiendo dentro del samsara mm. o seguir dando vueltas y naciendo dentro del samsara no, really mm. y mm. decía que -la porque la yeah, la porque decía lo que es la, la ignorancia es algo que mientras no se no se mueva no se agite no se limpie esa ignorancia es la que nos va a llevar o nos empuja a seguir creando acciones contaminadas seguir creando karma a seguir estando dentro del samsara y a seguir naciendo una y otra vez dentro del samsara. Si tienen alguna duda, pregunten. El tema de mmm, la escuela prasanguica lo vamos a ver mañana. Ah. <laughs> lo veía ahí muy... Sí, sí. De, cuando hablabas, Karen, de la conciencia afectada y conciencia sin afectación, sí. eso está dentro de la escuela Madiamica es Pero eso, porque yo lo quiero situar, estaría dentro de la verdad convencional. Y ya está, ¿no? 게젤라 탄타 디 노메타 노메키탄 이 노예베 셰바 디 우마 우마 랑기우 바레 우마 랑기우 베 루라 이어레사 우메 랑기우 케 루라 군주키 뎀바 요레페 군주이 뎀바레베 그래 에 니가 노메타인 노예베 셰바 누 우마 랑지베로 <tose> <tose> vale. Dice que se la... Eh, te pregunta primero, ¿la conciencia con afectación? No voy a contestar, me voy a preguntar. ¿La conciencia sin afectación y la conciencia con afectación es conciencia o no es conciencia? Yo eso no lo sé. Yo, yo, claro que será, claro. lleva es reza. Entonces, si es conciencia, es por lo tanto, ¿verdad? Convencional. ¿O no? ¿Sí? ¿Tú ya está, Pregunta. No, lo, lo, decía, vale, vale, lo decía simplemente porque en, en los postulados se explicaba, bueno, con otro nombre, pero sí que aparecían estas dos divisiones. Los fenómenos convencionales, digamos, correctos y lo que no son correctos, no sé cómo se explicaba, pero era así. Y era por, para igualar una cosa con la otra, que yo creo fenómenos que son iguales. Convencionales, um, consul, eh, consul de, adecuados. De la, de, o la o de la verdad convencional, una sí. que sea correcta e incorrecta. Sí.

Uh, y con Muy buena pregunta. Eh, se le llama, claro, se le llama verdad convencional correcta, verdad convencional errónea. Uh -huh. Y lo que estamos hablando de conciencia afectada, conciencia sin afectación, entraría en lo que se llama verdad convencional correcta. Uh -huh.

como por ejemplo la, el reflejo en el espejo, esa imagen reflejada en el espejo. Otro ejemplo es la, el, el, el espejismo de que ves que hay agua pero no hay agua, es un espejismo de agua. Eso sería una verdad convencional errónea. Mientras que si estamos hablando de conciencia, va a entrar dentro de verdad convencional correcta. Esta. Está bien, así no. mm. eh, decir que la raíz del sufrimiento y del sansara es la ignorancia y la ignorancia es no conocimiento, es decir lo mismo. Eh, que la ignorancia es el desconocimiento del dharma, que es la enseñanza capaz de liberarnos del sufrimiento, como se dijo en la rueda de las armas afiladas. Que es la tanda de um, kwek, sauah, mm -hmm. mariparesa. Mm -hmm. Pero y maripa te maripa mm -hmm. ma maripa. Tan chu ki ma shepa mariparesa, mm -hmm. ane Tana di lojon tsunchakorlo la, di maripa kowe tsawa maripa kare serna, di tshe mashepa maripa te kowe tsawa res. Chigiribwe. Ti kowe tsawa res, samasoma, tanzine, lojon digina sikarwa ya. Lojon tsunduma, no, lojon tsunchakorlo. Ti kowe tsawa insungyo ma res, Uh -huh, uh -huh. Vale, lo que, um, es, una, lo que es, es verdad lo que dices es que hay diferentes tipos de ignorancia. ignorancia se puede entender como falta de conocimiento, no conocer algo, eso es ignorancia. Pero la ignorancia que estamos hablando aquí, la ignorancia de la raíz del samsara, es lo que hemos dicho hace un momento, que hemos dicho aquello que es opuesto con el conocimiento correcto, aquello que es directamente opuesto. Y claro, eso ya dependiendo de las escuelas filosóficas, que es lo que Giesel hasta ahora nos ha explicado, que las diferentes escuelas filosóficas lo que ellas están afirmando como esa ignorancia en el sentido de la raíz del sansara pero en la rueda de las armas afiladas no no dicen que la, el no conocer el arma las enseñanzas sea la raíz del sansara la raíz del sansara es lo que es directamente opuesto a un conocimiento correcto de la realidad eh, pero mmm, vamos a ver eh, Pensando poco y dentro de lo que es nuestra mente budista, que conoce el budismo aunque sea poco, sin Dharma no nos vamos a liberar del sufrimiento de ninguna manera. Que sigan su nam nam pecho que leen kītua, que sigan su nam bai insa, que sigan su nam pecho ma chena, dunge ki troye tapche yo maresa, que la di

cuando, cuando estamos hablando de la ignorancia, y volviendo a esa ignorancia que es la raíz del samsara, nos referimos a aquella ignorancia que se aferra a la identidad. Y hay dos tipos de aferramientos a la identidad. Una que se aferra a la identidad de persona y otra que se aferra a la identidad de fenómeno. En tibetano, fenómeno significa qué significa dharma. Entonces, dice, a lo mejor te estás equivocando en ese sentido o a lo mejor está viendo esa confusión en ese sentido de creer que el desconocimiento del dharma en el sentido de no conocer el aferramiento a la identidad de los fenómenos. Por eso está, y, y dice, vosotros que tenéis el texto de Nagayuna de la guirnalda preciosa, ahí lo explican, en esta misma frase que hace un momento mencionó, cuando existe ese aferramiento a los agregados. Cuando existe ese aferramiento al yo, y ahí cuando, de hecho ahí está mencionando, aferra, cuando dice aferramiento a los agregados, se refiere a aferramiento a los fenómenos, esa ignorancia que se aferra a los fenómenos. Cuando dice aferramiento a yo, se refiere a esa ignorancia que se aferra a persona. Entonces, eh, mientras exista ese aferramiento a los fenómenos, existe ese aferramiento al yo, entonces... Nosotros seguimos existiendo dentro de la existencia cíclica y seguimos una y otra vez naciendo en el Samsara. Yeah.

Keba Jesu lo sandra ba tembe ni porinto se jiyo Chanchu sentyo rimpo che ma ke pa na ke yu che ke ba nyam pa me kone kon tu pe wa yo jam be pa Te dakun ki jesu taro she, ke wadi dantam che rabduma. Tu suje pe ye wadam che ki, ngo wakala zotunam pate. Dagi ke weta wadi kunkia, sampo cho che rabduma.